Hello, good evening. Good evening. Good evening, how are you? Fine. Hi, let's see. We have Sandra. Hello, Sandra. Hello, Rene. Carlos, Angel. Hello. Hello, how are you? Hi. Angel. It's good. Fine, nice. Let's see, Jennifer, Blanca, Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver. Acá me aparece, no sé cómo, ¿cuál es su nombre? Disculpe, me dice Jodamas, dice nada más. No sé cuál es su nombre, Mi disculpe. correo, es mi correo, José Ah, David. José David. José. Ok. Perfecto, José David. Thank you. Y no voy a hacer que le diga José David disculpa. Magaña, José David Magaña, por eso es que le pongo joda, joda más Ah, ahí. ok. Perfecto. Thank you. Gracias. All right, let's see. Ya tengo también a Giovanni, Betty, Henry. Hello, how are you? Am Giovanni. Excellent, nice to meet you, Giovanni. Le mandé un mensaje por WhatsApp ahí explicándole la situación del caso, por qué me conecto en dos dispositivos. No sé si lo. Ah, sí, eso estoy viendo ahorita, no lo había visto. Ah, va, perfecto, sí, no hay problema. Sí, de hecho, eso hago yo también cuando utilizo otro Google Meet. También hago lo mismo porque mi computadora por veces falla, pero estamos bien por acá. Ahorita con Zoom. Okay. No problem. Thank you. Thanks. A Thanks. ver, yeah, no problem. Let's see. Roxy, hi Roxy. Hi, good evening. Good evening. All right. Entonces, Elizabeth, hi Elizabeth. Hello, good evening. Ok. Bueno, entonces déjame presentarme. Mi nombre es Denny González. Yo voy a estar a cargo de facilitar el módulo preintermedio 2 para ustedes. Okay. Así que bienvenidos a todos y todas. Bueno, antes de iniciar, nada más déjeme decirle que gracias por confiar en inglés corporativo para aprender inglés. Okay. Todo el mundo ya había estado con nosotros en clases en línea anteriormente. ¿O hay Yes, alguien acá teacher. que sea Yes. nuevo? Yes, teacher. ¿Alguien acá que sea primera vez que está en esto? Para mí es primera vez. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Okay. ¿Qué más es primera vez que está acá con nosotros? Aprender en línea. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Okay. Bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo manejar esa cuestión de las computadoras y de las aplicaciones, ¿ok? Pero nada más por si tiene alguna duda, recuerde que ahí está mi número de teléfono, ahí seguido paso escribiendo en el grupo de WhatsApp. Puede guardar mi número por si acaso, por si usted necesita ayuda en cuestiones de computadora o de la aplicación o de la plataforma, ¿ok? Hay cuestiones que yo las puedo manejar, otras cosas que sí, nada más el equipo técnico, pero siempre trato de tratarles de ayudar en todo lo que pueda. ¿Okay? Para los que son primera vez que están con nosotros, o igual si ya estaba con nosotros. Se salió, ¿verdad? Hola, ahora sí me escuchan. Buenas noches a todos. Hola, hola. Sí, Ahora sí. teacher. Ah, ok, Ahora sí. perfecto. Ok, perfecto. Sí, es que mi internet ha estado fallando. Con eso de las lluvias ha estado fallando, pero creo que ya está bien. Ok, perfecto.
Bueno, vamos a ver, como les mencionaba, para los que son nuevos, pues nosotros trabajamos de manera a través de plataformas y también trabajamos con las clases en línea, ¿ok? Lo que se espera es que usted entre a la plataforma, que revise los contenidos que tenemos. Aparte de eso, hay un par de prácticas que se tienen que realizar. Entonces, lo ideal sería que usted revise primero en la plataforma qué es lo que está ahí o qué es lo que hay ahí. Y luego que en la clase nosotros nos dedicamos un poco más a practicarlo. Y al mismo tiempo también atender cualquier duda que usted tenga sobre cualquier tema o de cualquier ejercicio que usted se le presente en la plataforma. ¿Okay? Así que no tenga pena de preguntarme, pasarme ahí atacando con mensajes en WhatsApp. Yo casi siempre trato de contestarles a todos. ¿Okay? Aparte de eso, como norma de convivencia, lo vamos a silenciar a todos. Para evitar que el perrito, que el pan francés, que pasa una persona, que pasa otra, para evitar cualquier interrupción. ¿Okay? Aparte de eso, cuando yo estoy explicando algún tema y usted quiere participar o si tiene alguna duda, hay dos opciones. La primera sería que levante la mano. Ahí en la aplicación hay una opción para poder levantar la mano. O simplemente activa su micrófono y automáticamente le atiendo cualquier duda que usted tenga. ¿Okay? Así que de cualquier manera, le puedo atender la duda. O igual, tal vez le pido que participe. Ahí nada más se acuerde de activar su micrófono porque probablemente esté apagado para poder participar. ¿Okay? Bueno, para los que se acaban de incorporar, good evening. ¿Okay? Mi nombre es Denny González y yo voy a estar a cargo de facilitar este grupo. Por ahí vi que habían escrito algo por acá. Ah, ok. Ahora ya me escucha, Raquel. No. Bueno, creo que se salió. Bueno, anyways. Ok. Vamos a ver. Bueno, como les mencionaba anteriormente, lo importante acá es que trabajemos en la plataforma lo más que podamos. Yo sé que probablemente nos queda poco tiempo, probablemente algunas personas tengan más tiempo que otros, pero tratemos de practicar lo más que podamos, ¿okay? Recuerde que es un mínimo de 80% para poder pasar al siguiente módulo, ¿okay? Así que trate de cumplir siempre con ese objetivo. Después de las primeras tres secciones tenemos un examen, acuérdese de eso. Y después de la sección número 5 tenemos otro examen que tenemos que cubrir. ¿Okay? Cada uno de los ejercicios de la plataforma tiene un cierto porcentaje. Eso le va ayudando a que cumpla el 80%. ¿Okay? Sin embargo, vamos a tratar de llegar más allá del 80%. Y por medio de los exámenes usted fácilmente puede llegar más allá del 80%. ¿Okay? Así que no se preocupe por eso. Una vez más, le doy la bienvenida. Gracias por confiar en Inglés Corporativo para poder aprender inglés. Yo sé que el horario en el que hemos elegido, por veces cuando trabajamos todos los días, el horario es como que, ay, tengo que todavía tener clases, ¿verdad? Pero se agradece mucho el que estén acá y no tengan pena de llegar tarde por alguna X o Y razón. O si se le presentó algún inconveniente, pues nada más me avisa y no hay ningún problema. Okay, así que vamos a iniciar. Ahora sí me escucha, Raquel. Hello. Yes, okay, perfect. Okay, nice. All right. Así que vamos a iniciar. Vamos a ver, déjame compartir algo por acá. Permítanme. Ahí estamos. Ok. Vamos a ver. Ok. El día de ahora vamos a empezar con un tema que se llama Frequency Adverbs or Frequency, o también se le conoce como Frequency Adverbs. Ok. Déjame nada más que me cargue. Ahí estamos. All right.
Entonces, antes de llenar, de entrarnos un poco en este tema, vamos a practicar una pequeña conversation, ¿ok? Así que la voy a leer, ponga atención, escriba cualquier palabra que usted no reconozca, ¿ok? Y luego le voy a pedir, luego les voy a clarificar cualquier duda que tengan y luego le voy a pedir a unas cuantas personas que me ayuden a leer, ¿ok? En ese espacio que tengo acá, ahí va a escribir el nombre de la otra persona con la que vaya a hablar, ¿ok? En ese caso voy a utilizar mi nombre, ¿ok? Usted utiliza el nombre de la persona con la que vaya a practicar. Así que, listen to me. Vamos a ver. Hi, Dennis. How often do you go to the gym? I never go to the gym. I'm very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. and I usually exercise for 1 hour. What? 1 hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. and I often go to work at 6:45 a.m. I hardly ever go to work early. I usually go to work at 8 a.m. What about dinner? What time do you have dinner? I always have dinner at 6 p.m. after work. What? 6 p.m.? I always have dinner at 8 p.m. Okay? ¿Alguna palabra que no reconozcan por acá, que no sepan qué significa? Puede activar su micrófono y me pregunte sin ningún problema. Often. Ok. Ya vamos a ver qué significa often, ok. De todas las palabras que están subrayadas son las que vamos a ver dentro de poquito y ya más o menos les voy a ir explicando poco a poco qué significa. Ajá. ¿Alguna otra palabra? Hardly ever, también ya la vamos a ver por ahí, okay. Ya vamos a ver en contexto cómo se podría utilizar hardly ever, pero esa es una buena pronunciation, ok, hardly ever. Ajá. ¿Alguna otra palabra? Vamos a ver, ¿qué significa arrive? I arrive at 4 a.m. Alrededor. Yo llegué a las 4 a.m. Ah, yo llego, exactly. Okay. Yo llego a las 4 de la mañana. Okay. I arrive at 4 a.m. Okay. Perfect. Okay. Creo que esa es la única palabra más o menos. De ahí las que están subrayadas son las que vamos a ver, así que no se las voy a explicar para no avanzar mucho, sino que para ir poco a poco, ¿ok? Así que la voy a leer una vez más y luego le voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer, ¿ok? A ver. Okay. All right, listen to me. Hi, Dennis. How often do you go to the gym? Haha, I never go to the gym. I'm very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m., and I usually exercise for 1 hour. What? 1 hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. And I often go to work at 6:45 a.m. I hardly ever go to work early. I usually go to work at 8 a.m. What about dinner? What time do you have dinner? I always have dinner at 6 p.m. after work. What? 6 p.m.? I always have dinner at 8 p.m. Okay, let's see. Letter A, o me, con la letra A me va a ayudar, vamos a ver. Sandra Miranda, all right? You're going to be letter A, and letter B is going to be Carlos Cabrera, okay? Okay. Ok, Sandrita, no la escuchamos. Ahora creo que sí. Permítame. Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Ajá. Ok. Ajá. Inicio. Diga. Ajá. Hi. Hi, Carlos. Ajá. Hi, Carlos. How often do you go to gym? Haha. I never go to the gym. I'm very busy.
What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. and I usually exercise for 1 hour. What? 1 hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. and I often go to work at 6:45 a.m. I hardly ever go to work early. I usually go to work at 8 a.m. What about dinner? What time do you have dinner? I always have dinner at 6 p.m. after work. What? 6 p.m.? I always have dinner at 8 p.m. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you. Let's see. Now I'm going to have, let's see. Jennifer Aquino, you're going to be letter A. Okay. Okay. A, and Erika Costa, you're going to be letter B. Okay. Hi, Eric. How often do you go to the gym? Haha, I never go to the gym. I'm very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 5 a.m. and I usually exercise for 1 hour. What? 1 hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. and I often go to work at 6:45 a.m. I hardly ever go to work early. I usually go to work at 8 a.m. What about dinner? What time do you have dinner? I always have dinner at 6 p.m. after work. What? 6 p.m. I always have dinner at 8 p.m. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. Thank you so much. And finally, I'm going to have Blanca Lemus, your letter A, okay? Letter A, and Giovanni Orellana, you are letter B. Okay, oops, sorry. Giovanni, how old are you with the gym? I go to the gym. I am very busy. What about you? I always go to the gym. I ride for 8 p.m. Actually exercise for on a wall. What? 1 hour? I prefer sleeping. I always wake up at the 6 a.m. and I often go to the work at 6:45 a.m. I hardly ever go to the work early. I usually go to work I am. What about the dinner? What time do you have at dinner? I have a dinner at 6 a.m. I work. What? Yeah. I will have a dinner. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much. All right. Okay, vamos a continuar. Ahora vamos a ver cómo identificar o cómo utilizar cada una de esas frases que tengo subrayadas, ¿ok? Vamos a ver. No, no, déjame aquí. Mi computadora está rebelde ahorita. Ok. Ok, vamos a empezar. Primero que todo, tenemos que acordarnos de las frases o de las actividades que nosotros hacemos todos los días, ¿ok? O que por lo menos tratamos de hacer todos los días, ¿ok? En ese caso, tenemos a este character. ¿Quién sabe cómo se llama ella? Lisa. Ah, Lisa. Ok, tenemos Lisa Simpson. Ok. Ella dice, I read a book every day. Ok. Si se fijan, de acuerdo al calendario, no es de ese mes, sino que cualquier calendario. Ella dice que she reads a book every day. Entonces, eso quiere decir que llueve, truene, relampaguee. Siempre lo lee. Siempre lo lee. Entonces, en ese caso. No deja de leerlo. Exactly, no deja de leerlo. Ok. Entonces, en ese caso, yo puedo decir, I read a book every day. Pero si quiero utilizar un frequency adverb, okay, que es lo que estamos viendo ahorita, adverb of frequency, voy a utilizar
Always. Every day. Okay. Always. Entonces, ¿qué significa always? De acuerdo al calendario, significa siempre. Okay. I always read a book. Okay. I always read a book. Y si se fija, va después del sujeto. I always. Okay. I always. He always. Okay. Tenemos la página de una persona y a menudo eso. Para irnos a qué tan los mercados de la always. Okay. Always. Significa siempre. En otros tiempos, I play the saxophone 5 times a week. So, dígame, Giovanni. Every, one person, a fifth person, only fifth person. Also with he, she, and his. Ahorita solo para explicarlo de manera. Sí, es que como usted lo dijo, usted lo mencionó cuando es una primera persona. Entonces me imagino. All right. Thanks. No problem. Pero tengo, I play saxophone, right? I play saxophone. En este caso, es todos los días, ok. Estoy utilizando una frase de los días, ok. Pero si yo utilizo una similar a always, ok, que va justamente por el sujeto, always, or she always, o they always, si quiero que me sería usual. I usually play saxophone, usual. Usually, they usually, okay. Siempre van por el sujeto, siempre van por el sujeto. Yes, always. Sí, como que se conecta y se desconecta, así está. Sí, bien raro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ajá. Okay, 5 times a week. 5 times a week, significan 5 veces. Voy a poner, lo voy a retrasar, permítanme. 5 veces en la semana, ¿ok? 5 times, que serían 5 veces, a week, ¿ok? 5 times a week, que sería 5 veces en la semana, ¿ok? 5 times a week. Ya no me reaccionó esto. Ok, ahí está. 5 times a week. 5 veces ajá. A la semana, ¿ok? Y si lo queremos... Sería como... Ajá. Sí, sería como usualmente. Exacto. Ah, okay. Ajá. Sería el mismo periodo de tiempo, pero si quiere decir la frecuencia sería usually, ¿ok? Ok. Usually. Uh-huh. Thank you. Yeah, no problem. Usually. Okay. The next one. Ahora, otra vez, tenemos a Lisa... Solo que ahora sería con otra actividad, ¿ok? Que sería ride my bike, ¿ok? O ride my bicycle, que también sería lo mismo. Uh-huh. Ahora, si se fijan en este caso, la frecuencia es menos, porque dice twice a week. Twice significa 2 times, ¿ok? 2 veces. 2 times or twice a week, ¿ok? Ahora, si se fijan, teníamos every day, luego teníamos usually, que era más pequeño. Y ahora tenemos nada más 2 veces a la semana, ¿ok? Si lo quiero traducir a otro frequency adverb, en ese caso tendría que utilizar often, ¿ok? Often, ¿ok? Often. I often ride my bike, ¿ok? Often. 6 veces, ¿ok? A veces. I often ride my bike, ¿ok? Ahora, algo muy importante de pronunciation de often, vamos a decir que viene la letra T, ¿ok? Y vamos a decir un often. Often, okay? No decimos often, no. La pronunciación está diciendo que no sería often. Igual lo puedo utilizar cualquier aquí, they, we, okay. Okay. The next one. I play once a week. Once a week. Se fija el calendario en una semana, una vez. I play basketball once a week. Ajá, que sería once a week, sería una vez nada más. Pasan cerrar los días, una vez. Ahora, ¿cuál sería entonces el frequency adverb? En este caso, voy a utilizar. Sometimes. Vale. Okay. Vale. Entonces, sería para, okay. Vale. Or
rarely is hardly ever, okay? El único caso anterior, okay? Se puede utilizar rarely o se utiliza hardly. Hacerlo todos los días. Always. Y ahora never. All right. Entonces ahí tenemos todos los frequency adverbs que vamos a estar utilizando el día de ahora. Okay. Vamos a hacer varias prácticas para eso, así que no se preocupe que ahí poco a poco lo vamos a ir practicando para que lo usemos de mejor manera. Okay. Vamos a ver. Okay, entonces acá como repaso, tengo las diferentes frequency adverbs que puedo utilizar y todo dependiendo la frecuencia con la que las puedo utilizar. Okay. Decíamos que always era cuando está todo, okay, lo hago siempre. Okay. Es casi que una rutina para mí. Por ejemplo, take a shower. Okay. Espero que todos los días nos bañemos. Okay. Entonces sería como I always take a shower. Okay. I always take a shower. I always brush my teeth. Okay. I always get dressed. Me pongo ropa. Okay. So, son cosas o son rutinas que nosotros las hacemos todos los días. Okay. The next one. Usually. Y era un poquito menos, ¿ok? Como decíamos anteriormente, un poquito menos. Va bajando la frecuencia con la que hacemos eso. Often es un poco menos todavía que usually. Sometimes, algunas personas me han guardado un poco menos, ¿ok? Tenemos otros frecuencias que se pueden hacer. Hardly or rarely, ¿ok? Que sería menos frecuencia todavía. Y never, podemos zero, ¿ok? Zero. All right. José Raquel, una pregunta. And is the most common readily or rarely? The most common is hardly ever. Hardly ever. Es un poco más común. Thank you. Pero creo que casi que se me las copan. Okay, va a ser de sinceridad. Tengo que hacer rarely ever. Aparte de usar los primeros, se fijan en acá, estaba utilizando frases de tiempo. Okay. Va a ser un tiempo. Por ejemplo, once, twice, or three times, or four times, or five times. Decía que once significa una vez. Or one time. Puedes decir one time, pero si quieres sonar más gringo y toda cosa, puedes decir once. Okay? Once. Okay? Yo diría nada más una vez. Okay? Once. Twice. Twice. Okay? Twice. Twice. Ya luego para three times, no tengo una palabra especial, sino que nada más three times. Okay? Ahí voy a subir, ahí voy más de veces. Okay? Ahora, esas frases las puedo utilizar para diferentes tiempos. Por ejemplo, day, una vez al día. Twice a day. Three times a day. Incluso puedo utilizar once a week. Twice a week, three times a week. Lo puedo utilizar para mes, once a month, twice a month, three times a month, twice a month. Incluso hasta para años. Once a year, twice a year, three times a year. Okay. Entonces, estas frases las puedo utilizar con cualquier otra frase, ya sea incluso horas, días, semanas, meses o años. Okay. Todo depende de la frecuencia con la que hacemos algo. Okay. Así que es muy importante que le respondas twice, three times, four times, five times. ¿Ok? Perfect. Ya le voy a explicar más o menos cuándo utilizar un frequency adverb y cuándo utilizar una frase como esta. ¿Ok? Pero para que vamos entrando en todo esto, ahora tengo una oración. En la lista, está diciendo que tanto puede mencionar algo. Y no tiene las opciones. No tendría always, usually, often, or sometimes, or whatever. Así que le voy a pedir que ayude a completar esa oración. Tomando en cuenta como, digamos, el punto de partida sería el mes completo, ¿ok? Digamos, en el mes de junio, o en sexto week, que tan frecuentemente en la semana ya hace algo, ¿ok? Voy a preguntar a alguien por acá que me diga cuál de las opciones es la más acertada. Vamos a ver, quiero ver. Giovanni, dígame, Giovanni. Ya no se escuchó el teacher, ¿verdad? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Se perdió, teacher. Ah, se me... No. Se... No, no si sí. Se escucha, no se ha perdido. Aquí estoy. Pero no se escuchaba en un principio. Ah.
escuchaba. Sí, pero igual usted yo. Usted no escuchaba. Yo creo que él, porque yo sí nunca lo dejé de escuchar. Ah, bueno, entonces yo soy el sordo. Ajá, es el Inter. Es el Inter. El equipo. De repente se va. Sí, creo que el internet nos está fallando a todos, pero ahí vamos. Vamos a ver. Raquel, ¿tenía una pregunta, Raquel? ¿No? No. Ah, ok, ok. Vamos a ver entonces. Le voy a preguntar a alguien por acá que me ayude a completar. Vamos a ver. Noria, eso se dice. Sí. Yes. Ah, ok, perfecto. Noria, vamos a ver, Noria. ¿Cuál sería la mejor que cree usted? I usually ride my bike. Let's see. No. Often. I often ride my bike. Ah, okay. Ajá. Porque usually no me la acepto, entonces vamos a ver often. Sometimes. Yes, okay. It's sometimes. Often. Okay. Perfect. Okay. Often. I often ride my bike. Yeah. I ride. Aquí como tenemos que tomar en cuenta qué tan frecuente en la semana, okay. Entonces en ese caso sería twice a week. Para decir sometimes, creo que sería once a week, okay. Que sería nada más una vez a la semana. Y sí creo que podríamos tomar en cuenta como sometimes, okay. Pero en este caso sería often, all right. Thank you. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver, I walk my dog every day. Vamos a ver, le voy a preguntar a Heiser. Vamos a ver. Yes. Tell me, Heiser. I usually walk my dog. I usually. I always. I always. Uh-huh. Como sería todos los días. Aquí sería always. Okay. Sería always. Thank you so much. All right. Vamos a ver. Okay. Perfecto. The next one. Dice, I play the saxophone 5 times a week. 5 veces en la semana. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Marina Guzmán. Marina. Sometimes. Excellent. All right. Vamos a ver. The next one. I go to the cinema once a month. Vamos a ver, le voy a preguntar a Henry Ángel. Let's see, Henry. Sometimes. Sometimes. Uh-huh. Once a month. Solo una vez en el mes. Uh-huh. And the last one, le voy a preguntar a Betty Vasquez. I don't drink alcohol. I never drink alcohol. Thank you so much. Okay. Entonces, creo que verlo así, digamos, desde la perspectiva de usando frases y usando el frequency adverb, creo que está un poco difícil, pero es más fácil de la otra manera que lo vamos a practicar. Ahorita nada más para utilizar todo lo que hemos visto ahorita en esta presentación. Vamos a ver, I play basketball once a week. Una vez a la semana. Okay. Once a week. Let's see. Yvette. I play basketball once a week. Yvette. Vamos a ver, Yvette. Una vez a la semana. I rarely. Mm-hmm. I rarely play basketball. Mm-hmm. No. ¿Qué otra opción podríamos hacer? Sometimes. Uh-huh. Sometimes, okay. Perfect. Okay. And excellent. Okay. Thank you so much. All right. Entonces, eso es más que todo cómo utilizamos los frequency adverbs. Ahora vamos a practicar utilizándolos ya de la manera que usted quiera. Okay. De la manera que usted quiera. Entonces, vamos a ver. Voy a pasar a otra parte por acá. Ya vamos a ver la estructura en
en contexto, ¿ok? Para que se nos haga más fácil y así nosotros la podamos utilizar de la manera que más se nos haga más, que se nos haga más cómodo.